Brothers, bienvenidos al nuevo directo. Hoy tenemos un pedazo de evento que os juro por lo que más queráis, hermanos. Creo que va a ser el directo con el mejor evento que hayamos hecho en toda nuestra jodida vida. O sea, de verdad, hermanos, hay un trabajazo detrás de este evento. Vais a pedazo de flipar, en serio. Es increíble. Yo he visto un poquito de nada, un pelín de nada, y os puedo asegurar de que lo más probable sea el evento más tocho que hayamos hecho nunca, pero además con diferencia. Verás que en el evento de hoy va a salir algo mal. Gracias, Xavier. ¿Sabes lo que va a salir mal? ¡Tu cara va a salir mal! ¡Tu cara sí que va a salir mal, hermano! ¡Tu cara va a salir mal! Tú no eres un verdadero arqueano. Los verdaderos arqueanos dicen: hermano, el evento va a ser la hostia, lo vamos a disfrutar todos y va a salir todo genial. ¡Ese es un verdadero arqueano! Tú eres un pringao. Bien, siguiente. Vale, importante. Es que en verdad no sé lo que se necesita, ¿eh? En verdad. Yo creo que con llevar un poquito de carne o lo que sea, yo creo que ya es más que suficiente, ¿eh? Tengo un poco de miedo de perderlo todo, ¿eh? Porque si morimos y perdemos el arco, estamos mega F, hermanos. Mega F. Y importante también, vale, límite de domas, tenerlo controlado. ¡Uy! ¡Que mirad el Zeppelin! ¡Que ya se mira cómo se ve! ¡Lol! ¡Mirad cómo se ve esto, chaval! ¡Hostia, ya están de pie, tío! Los gasbags. O sea, esto ya está completo, ¿no? Ya está hecho 100% esto. Guau, wow, vamos a verlo, ¿no? A ver un poquito cómo está. O sea, esto se supone que ya está 100% construido. Se supone. ¡Hala! Hay una balista aquí, ¿no? ¿Para qué será esta balista? Es como un gancho esta balista. Vamos a verlo por dentro. ¡Hostia! Vale, aquí hay como sala. Después por aquí, a ver qué más. Pero es como que te quedas pillado aquí, ¿no? En las cuerdas estas, como que tienen colisión, ¿no? Estas cuerdas. Hay que tener cuidado porque eso igual te puede tirar del bicho. ¡Uy! A pedazo de balista. Mírate el tamaño de esta mierda, tío. What the fuck. Chaval. Buah, es un poco grande, ¿no? Este timón igual. ¿Quién cojones va a llevar esto, tío? ¿Un gigantopithecus o qué, tío? Uy, pero si nos caemos de aquí, ¿qué cojones pasa? Claro, si vamos con las alas, tendremos más hitbox. Igual habría que cambiarla, ¿eh? Igual en vez de alas, pero... Buah, no sé. Yo creo que... Bueno, sí, con las alas. Vamos a ir con las alas. Buah, mirad qué guapo, tío. ¡Hola, los gasbacks, tío! ¿Qué pasaba, chaval? Hermanos, en media hora empieza el evento. Ya está acabado todo lo que viene siendo a ser la movida esta del Zeppelin. Esto va a ser una maldita locura, brothers. Vale, vamos a comprar cositas. ¿Esto cuánto tiene de...? Vale, de 2100, nada. Entonces vamos a comprar 5 glory coins de sangre. Con 15 tenemos suficiente. Pociones de vida. Vamos a comprar 10 glory coins de pociones de vida. Son 30. Y creo... A ver. Deberíamos estar ya servidos de todo esto. Bueno, igual... Es que de esto ya tengo de esto en casa, ¿eh? Esto es para correr más. No sé si necesitaría algo para el frío, porque cuando subes mucho a mucha altura, te da como el frío. Pero bueno, de momento creo que no voy a utilizarlo. Vamos a utilizar flechas de fuego, eso sí. Aunque tenemos poquitas flechas de fuego igual, ¿eh? No sé si vale la pena al final, ¿eh? Llevar tantas flechas de fuego, en verdad. Vale, a las... ¡Buah, buah, buah! En 20 minutos, reunión en el mercado para empezar con el evento, chicos. Porque se llama Petito el bicho este. Le iba a poner Wilson, pero al final he decidido por Petito. Mejor Wilford. ¡Churche cerdo, guarro! ¡Levántate, que tenemos que ir al evento! Perdón, Magic. No quería que escuchases ese vocabulario de mi boca. Oye, ¿te has visto dónde los hermanos del Churches? ¿Dónde vive? Estos son los hermanos del Churches, estos. ¿Dónde? Los hermanos del Churches. Estos son, no es broma, podríamos dejarlo un poco en casa, ¿no? Pues sí, ya se lo he dicho, pero el tío está obsesionado ahí con robarnos. Churches. Dime. ¿Qué haces, niño? ¿Me quieres robar algo ya, desgraciado? Estaba susurrando hasta el oído. ¿Qué te pasa? Uy, te has puesto un armario más grande. Te has empleado la casa, ¿no? Por lo que veo, muy bien. Sí, mira, ¿has visto? Estoy avanzando como, vamos, como la espuma. Si puede ser... No te digo nada, Churches, pero... Si puede ser tu casa, no hacértela en medio de este jodido paso. ¡Háztela ahí delante, que te lo he dicho desde 200 veces, hostia! ¿Qué es? Pero vamos a cambiar de era hoy, ¿no? Hoy cambiamos de era, pues hoy me... Madre mía. Madre mía, Churche, me cago en la hostia. Mira, ¿ves aquel titán que hay allí? Allí, ¿lo ves? ¿Esa cosa? Vamos a por ese titán hoy, Churches. Vamos a meterle toda la piroca a ese titán, hermano. Toda la piroca vamos a meterle a ese titán. Espero que estés listo porque... Hoy, hermano, se viene el día en el cual los niños dejan de ser niños para transformarse en hombres.
Y los hombres dejan de ser hombres para transformarse en leyendas. ¡Señor, sí, señor! Hoy, Churches, vas a saber lo que es una verdadera batalla. Tienes que intentar dar lo máximo de ti posible, porque seguramente puede que muchos de nosotros muramos. Puede que muchos de nosotros estemos bajo tierra después del evento de hoy. Pero lo más importante, bro, es que puede que nos quiten la vida. Pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Sí! ¿Qué somos, leones o huevones? Somos seres humanos, Churches. Bueno, a ver, estamos en Ark, ¿eh? Podemos ser muchas cosas. Vale. Nesu, sinceramente, ¿te confieso algo? Dime, dime, Churches, dime. En ningún momento he visto el titán, pero bueno, me lo he imaginado. ¿Pero está allí? ¿No lo ves ahí al fondo? Pero es... veo una... A ver. Creo que voy a tener que usar esto. Churches, no hace falta, se ve a simple vista. ¡Ah, que es una manta! Es una manta que está ahí hecha roca, Churches. Ah, hecha roca. Ah, bueno, o sea, yo me creía que era un bicho fuerte. Eso es una mantarraya, la mantarraya me la como. Churches, tú lo único que te vas a comer aquí es mi piroca. Bueno, vamos. ¡Ah! Mira, se quema el tío, se quema. Venga, vamos tirando al mercado, Churches. No, ya llegué, mi panita, ya llegué. Rosito, ya estamos todos aquí. ¡Hombre! Guarda ese gancho, desgraciado. Ahí está, ponte aquí al frente. ¡Ay, la alianza, muchacha! Sí, sí. Voy a explicar brevemente y en pocas palabras lo que se nos viene encima. Todo. La gran oportunidad, señores, de pasar de la maldita era que hace como 3-4 semanas estamos con esta era. Para ello, hemos logrado matar a dos voces importantes gracias a mi planificación y mi valentía. Y nuestro hijo flojo. Sí, sí, sí. Gracias a nosotros. Ahora iremos por el último desafío, que será el titán. Podría hacerlo si quieres. ¿Vale? No hay que matarlo, hay que tamearlo. ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer en distintas fases. Primero, no lleven ningún tipo de dinosaurio terrestre. Son todos voladores, únicos voladores. No le hace falta más que llevar que arcos, flechas, armaduras, pociones de vida, comida, poca cosa más, compañeros. ¿Vale? Después me van a... ¡Drogadicho! No hace falta ni saco ni cama, porque automáticamente que mueran en el barco. Hasta luego, Lemao. ¿Vale? Entonces no hace falta poner ningún tipo de cama. Escuchen atentamente. Plan 1. ¿Quién me ha dormido? ¡Cállate, desgraciado! Señores, atento. Dile algo. ¿Qué pasó? Vamos al Zeppelin que está aquí. Nos subimos todo arriba. El que no esté arriba del Zeppelin no va a ir al evento. ¿Está claro? Cada cosa que logremos conseguir va a haber informe y todos ustedes se van a ir enterando. Pues yo no tengo mucho más que decir. Vamos todo el Zeppelin en voladores. Gracias, Rosito, te queremos. Gracias, vale, voy a comprar Pokéballs antes y voy a guardar el bicho. ¿Alguien me arrastra? Vamos a meter esto aquí, hermanos. Es importante que tengamos todo bien metido. ¡Ay, no, que tengo que llevar el pájaro! ¡Tengo que llevar el pájaro! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, chaval! ¡Empieza esta mierda, hermanos! ¡Empieza esta mierda, eh! ¡Empieza esta mierda, hermanos! ¡Nexus, haces llamadas! Es que, ¿sabes qué pasa, Juan? Que no me va el Discord y si lo pongo se me rompe, tío, todo el Discord. Hay todo el directo, así que... Así que no puedo entrar en el Discord, chavales. Lo siento, pero me tienes que escuchar por aquí. No quiero hacer llamada contigo. ¡Mira, Dead, cállate la boca que te reiré a la base, desgraciado! Si hay un latino aquí que me cae bien, ese es Juan. ¿Cómo? Corazón latino. ¿Y qué es eso? Sangre caliente. ¿Y qué es eso blanco que tienes en la boca? Eso blanco que tengo en la boca son mis dientes. Para morderte la cabeza, desgraciado. Justin Bieber. Que eres un Justin Bieber. Hostia, qué insulto, chaval. Te dijo que eres un Justin Bieber. Te ha dicho que canta de puta madre, tú. Huevo, me ha dicho que canto bien. Te dijo que te hiciste rico a los 16. Me dijo que soy rico y guapo y canto bien. Me ha dicho que tiene 150 años. Bueno, todo tienes. Vale, 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 vale. Que tienes la vida hecha. ¡Chavales! Que no habléis por aquí, que habléis por el otro sitio. Bienvenidos al barco. Dile, Vegeta, dile. Este barco ha sido construido con nuestro pecho, con nuestro amor y con nuestros glories. Hoy puede que muchos de vosotros perdáis la vida, pero hay una cosa que jamás os van a poder arrebatar. Y eso es... ¡La libertad! ¡Hermanos! ¡Vamos a meterle la pija a ese titán! ¡Y vamos a enseñarle quiénes son los arcadienses! ¿Quién está conmigo? ¡Vamos! ¡Viva! ¡Yo! ¡Vamos! 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 No, no me he enterado de una mierda, pero ¡viva! ¡Vamos!
Vamos, bien, señor, va a ser del timón ya. Impresionante discurso para tal mierda de ruido que le hemos hecho al pobre. La verdad es que sí, me habéis sentido en la mierda, que lo sepáis. Estáis dando saltitos. Para. Cállate ya, Rosito. Para. Llegó la ley y el orden. Sobra bien, carne. Vale, vámonos entonces, señores. Vámonos. ¡A por el titán del desierto! ¡Vamos! ¡Oye, hermanos! ¡Oye, hermanos! ¡Empieza esto, hermanos! ¡Me cago en la hostia! ¡Empieza la vaina, hermanos! ¡Ojo! ¡Ojo, hermanos! ¡Vamos! Ahí vamos contra el titán, hermanos. ¡Guau, qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, hermanos! ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora que... ¡No! ¡Hostia, hermanos! ¡Dios! ¡Hostia, tira una piedra! ¡Qué cojones! ¡Oh, chavales! ¡Dios, qué épico, joder! ¡Uy! ¡Uy, que se carga el barco! ¡Que se carga el barco, hermanos! ¿Vale? ¡Dios! ¡Qué pasada, joder! ¡Qué pasada, bro! ¡Hostia, que estamos aquí ya! ¡Señores! ¡Vale! ¡Hostia, pero estamos aquí ya! ¿Qué dices? ¡La plaza de los animales! ¡Dios! ¡Aquí un vamos, bala! ¡Aquí abajo! ¡En el barco! ¡Acá le dan a la E y sacan las balas! ¡A la E y sacan las balas! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Sacar balas! ¡Necesitamos balas! ¡Necesitamos balas, chavales! Recuerden, no, vale, tengo balas. ¿Sacamos aquí los bichos? Sí. Oye, el Zeppelin está persiguiendo al titán. En breves abordaremos. ¿Cómo? ¿Y el titán? ¡Hostia, está ahí al fondo! ¡Está ahí al fondo el titán! ¡Está ahí al fondo el titán, chavales! ¡Lo he visto, eh! ¡Ya, chaval, hermano! ¡Joder! ¡Estamos en el jodido barco, tío! ¡Guau, chaval! ¡Mira abajo! ¡Es todo full mar, tío! Gracias. Vale, el titán está ahí al fondo, pero parece, ¿eh? Mirad el reflejo del agua. No, se ve el reflejo del agua, mucho, ¿eh? No hablen mucho. ¡Hola! ¡Mirad qué escena, brother! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tío! Usted, se pelea. ¡No! ¡Quiere ponernos a prueba! Empezamos misión. ¡Ojo, la oleada! ¡La oleada! ¡Preparen agua! ¡Chicos, prepárense! ¡Viene pelea! ¡Me preparo! ¡Hostia, tú, chaval! ¡Preparados para las oleadas de voladores! ¡Oleadas de voladores! ¡Oleadas de voladores! ¡Tenemos que llevar voladores, chavales! ¡Hostia, nos acercamos al titán, nos acercamos! Vale, vale, están viniendo a defender el titán. ¡Ya vale, viene, vale! ¡Ya viene! ¡Hostia, hostia, cuidado, chavales, disparad! Vale. ¡Paren, hay que proteger. Disparen! Hay que proteger el barco, se supone ahora, ¿no? Gracias. Ahora se supone que hay que proteger el barco, chavales. Vale, somos un montón. Somos un montón, yo creo que no va a hacer falta ni... ¡Vamos a luchar! Vale. ¡Hay que matar al titán! Me da un poquito de miedo salir un poco porque si el barco se va o lo que sea y me deja ahí tirado, ¿eh? Me da un poquito de miedo, ¿eh? Vale, hay que ir con voladores. Con voladores se puede fácil, ¿eh? Con voladores se puede fácil, ¿eh, chavales? De momento esto está fácil. Hay 5 oleadas, parece ser. Esto es como el mono. Acordaros que el mono habían 5 oleadas, las cuales teníamos que defender, ¿vale? Todo el rato. ¡Hostia! Bueno. Vale, hemos pasado una oleada, ¿no? Me imagino que cada vez serán más difíciles, ¿eh? Las oleadas. Vale. Han dicho que avión nos estamos acercando al titán. Vale. Nos acercamos al titán. Sí. ¡Hostia! Bueno. ¡Hostia, lo hemos enganchado, chavales! Vale, hay que dispararle con los cañones, ¿no? ¡Disparen con los cañones! ¡Vamos! Vale. ¡Disparen que está enganchado! Vale, hay que disparar. ¡Esto es un especial! ¡A
Pero es que hay que ponerlo hacia arriba. Hay que ponerlo hacia arriba, ¿no? ¡No, no lo mates! Vale, 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 hay que ponerlo hacia arriba, hay que ponerlo hacia arriba. ¡No lo mates! Vale. Hay que disparar hacia arriba, ¿no? Ahí, 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 le estoy pegando 100. ¡Hostia! ¡He matado a Majinchi! ¡He matado a Majinchi! ¡Es que se ha puesto delante del cañón, joder! ¡Se ha puesto delante del cañón, tío! ¡Más abajo, Churche! ¡Ah, no! Ahí está bien este. ¡Más abajo! ¡Un poquito más abajo! Un poquito, sí. ¡Ey, ahí, ahí, ahí! Vale, 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 ahí. ¡Utilicen las flechas! ¡Voy a por más, voy a por más! ¡Hostia! Vale, se ha desenganchado, se ha desenganchado. Se ha desenganchado, bros. Uy, 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 que le pega al barco, uy, que le pega al barco. Uy, 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 uy. Uy, se va súper lejos, tú. Vale, 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 hay que seguir defendiendo, hay que seguir defendiendo. El pájaro de Magic es ese, ¿no? Lo voy a traer para aquí. ¡Urgente ayuda, Copérnico! Vale, 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 vale. Tengo el pájaro de Magic, tengo el pájaro de Magic. ¡Pelear, insensatos! ¡Pelear! Vale, tranquilos, tranquilos. Tengo aquí el pájaro de Majichi, está bien. Wilford está bien. Dale, Vegeta, dale, dale. Esto está siendo epiquísimo. ¡Cómo mola este evento! ¡Me cago en la hostia! ¡Está siendo una maldita pasada! Hostia, Argentavis buenos, ¿eh? Estos cuidados son Argentavis, chavales. Vale, aquí pegamos más con los Argentavis, si os habéis dado cuenta. Susu, que me ha dado una, ¿eh? Que me ha dado una. Vale, vale, cuidado, cuidado, hay que meterle los argentavistos blancos, Estos tienen bastante vida, hay que tener cuidado con estos, Pero no. Vale. Rusito, saca el búho, saca el búho. Está pegando, está pegando, está pegando, está pegando. Hay que salvar el argentavista de Majichi, chicos. A estos que van así de rojo, como que se les pega mucho más, ¿sabes? Se llama el búho. Vale, cuidado, hermanos. Hay que defender el pájaro de Majichi, que Majichi está aquí. Están pegando al pájaro de Majichi, tío, me cago en la hostia. Respeta, chicos, pegad, pegad, que nos falta daño. Vamos, vamos, vamos. No me seáis cagones. Haced TP a Majichi, porfa. Haced TP a Majichi, por favor. Ya, 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 tranqui. Vale, gracias, chicos, gracias. Gracias. La rabia, la rabia. No, la rabia, todo el mundo, apartaos de todo el mundo. La rabia, chicos, la rabia. Me voy, me voy. Quien tenga la rabia que se aparte, por favor. Vale, yo tengo 70 segundos de la rabia. Hay que alejarse, cuidado, Tengo la rabia ahora mismo, compañeros. Cuidado, que tengo la rabia. Yo, Lasu. Abajo, Lasu, abajo, que me muero. No tenía un antídoto yo, tío. No le he traído el antídoto, me cago en la leche, tío. Cuidado, 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 Tranquilo, sin acercarse a nadie, Sin acercarse a nadie, vamos a esperar a que se nos pase. Tranquilos, bros. Vale, cuidado. Vamos subiéndonos la vida, tranquilos. No pasa nada, nos quedan 30 segundos de la rabia. Llevamos todo, llevamos pociones, llevamos sangre y llevamos todo. Juan ha muerto, no pasa nada. Vale, poco a poco, tranquilos, sobrevivimos a la rabia. 4 segundos, 3, 2, 1, listo, ya no tenemos la rabia, hermanos. Uy, 13 segundos, tú, 13 segundos. Cuidado, me voy a poner aquí para que nadie me pille la rabia. Empieza nueva oleada, ¡Vamos! Están viniendo a defender el titán. Vale, mierda, mierda. ¡No! ¡No! ¡Ay, que pensaba que se me había caído! Me cago en la hostia. Uf, chaval, le he pasado mal. ¡Hostia, y un fénix! ¡Qué cojones! ¡Al fénix no le disparéis con fuego, chicos! Joder, 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 joder. Cuidado, cuidado con el fénix, A mí también, Vale, vale, yo sin volar. Porque si vuelas, tienes más posibilidades de que te disparen con las flechas. ¡Vamos, luchar! ¿Qué hacéis ahí parado? Ya voy 55 muertes, 55 kills. Ya voy 55 muertes, tiene Rosito. Yo llevo 75. Vale, poco a poco, hermanos, poco a poco. No distingo, no distingo. Majichi, tienes aquí tu pájaro, Majichi. No, Majichi ha muerto por un dimorfador. ¿Cuánto va, Nexo? ¿Cuánto va? 85. Yo 86. Ahora mismo. 87. No, 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 que lo maten, que lo maten. Hostia, vaya tiraco. Lo bueno es que, lo malo es que cuando está la nube esto no se ve nada. Lo bueno es que salen en rojo y más o menos se ven, ¿sabes? ¡Chavales! ¡A los cañones! ¡A los cañones! No, no, todavía no, todavía no. Aquí arriba. Vale,
buena, 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 buena. Ahora, 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 los cañones. Vale, pasamos de nuevo a los cañones, chicos, a los cañones. Vino otra vez, hay que reventarlo aquí. Aquí full cañones, hermanos, y full flechas de fuego. Las flechas de fuego le quitan un montón de vida, chavales. Flechas de fuego, flechas de fuego. Que viene, que viene. ¡Vamos! Flechas de fuego, flechas de fuego. ¡Metro turbo, señores! ¡Los cañones! ¡Señores! ¡A por balas y a disparar! Disparar flechas super arriba. ¡Déjame salir, por Dios! Estoy dando ahí, vale, perfecto. Más balas, más balas, más balas. ¡Vamos! ¿Tengo más balas en el pájaro? ¡No! Hay que ir a por más balas, chavales. La gente dispara desde aquí las balas, desde abajo. Dale, Luzu, métele. He pillado 10 balas, Yo prefiero disparar desde aquí arriba. Creo que se dispara mejor desde aquí arriba, ¡Vamos, tía, fuego! Hay que bajar un poquito, Luzu, ¿dónde pillo las bolas? Abajo, abajo. Ah, no, mira, sí que le he dado, sí que le he dado, abajo. Sí que le hemos dado, La buena es esta, Ahí le dan a él. 214, que disparar con flechas, tío. 214. Las flechas son lo que más le quitan, Las flechas. Las flechas son lo que más le quita con diferencia, además, Vale, se ha soltado otra vez. Va a haber otra oleada. Creo que hasta la oleada 5. Vamos a tener movida, hasta la oleada 5. Pero habían dicho de unos pájaros que había que coger, que disparaban como granadas. No sé muy bien qué era eso. Volvemos con más oleadas y matarlos todos para volver a por el titán. Vale, vale, vale. Ya queda poco. Lo malo es que mi arco se está rompiendo, tío. ¡Otra oleada, mano! ¡La cuarta oleada! Cuando se tamé me lo pido, que nadie se lo ha pedido. Sí. No, yo me lo pedí antes. Vale, 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 cuidado con las flechas. Muerto. ¡Hostia, dragones! Ok. ¡No! ¡No! ¡Dragón! ¿Dónde, dragones? ¿Dónde? ¿Dónde hay dragón? ¿Hay dragón? ¿Dónde? ¿Qué dice el dragón? ¡Madre mía, qué mentiroso el tío! ¡No jueguen así con el mantenimiento! ¡Cuidado, chavales! ¡Qué dragón me lo pido! Pero si te sea dragón, me lo pido, dice. ¿Que había un dragón? ¡Que si había un dragón! ¡Que le dijo Weaver! ¡Joder, tío! ¡Me están pegando todos los bichos! ¡Todos han metido a Argentavis, tío! ¡Es que está volando todo el mundo y no me entero de que Argentavis es el malo y que Argentavis es el bueno! ¡No quiero disparar a nadie! Hay que los murciélagos sí que hay que matarlos antes de que lleguen, porque contagien la rabia. Poco a poco, hermanos, poco a poco. Muchas gracias, señor Lucas. Vale, 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 ok, 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 chavales. Lo estamos haciendo bien, Que lo tenemos. Lo estamos haciendo bien, lo que pasa es que se me está a punto de romper el arco, tío. Creo que voy a disparar con la ballesta, agua, tío, Vente. ¡Puma! Me están pegando los argentavis, pero mazo, tío. Mejor pegarles así, tío. Que con la lanza los reviento, que tengo un montón de daño cuerpo a cuerpo. Se acumulan los cuerpos aquí, huele a truco. ¡Córrelo tú! ¡Que me corre! Buah, chavales, que aquí estamos pillando a saco, aquí. ¡Desgraciado! ¡Buah, me están reventando, Rusito! ¡Señor Lonsu! 4.400. Hay mucha gente, ¿A dónde está, Nexus? Aquí estás tuyo, Rusito. ¿Qué hace tu lanza, desgraciado? Porque pego más con la lanza. Capernicus. Hay muchísimos. ¿Ah, sí? Capernicus. Joder, chaval, es que... Me cago en la hostia, tío. Mira, está ahí abajo, lo tengo. Buena, buena, señor. A los cañones, chicos, a los cañones. A los cañones. Vamos, vamos. Vale, 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 vale. Buena, Copérnico. Vale, vale, otra vez a los cañones, chicos, lo tenemos ya casi, Vale, ahora lo que me queda de flechas de cuerpo a cuerpo. Uf, solo se ven plumas en la pantalla, ya veis, Jorge. Solo se ven plumas, tío. ¡El titán disparar! Lo que más le pegan son las flechas de fuego, tío. Hay que pegar flechas de fuego, tío. ¡He hecho 100 kills! Vale, voy a disparar con este. ¡Se quedan los cañones! ¿Sí le doy? No, está muy bien. Última oleada, chavales. No sé si le estoy dando, la verdad, Me lo estamos matando, eso sí que es verdad, Lo estamos matando 100%, chavales. ¡Vamos!
Vale, se suelta otra vez. Última oleada, hermanos. Vamos a ver qué pasa en la última oleada, chaval. Vale, lo tenemos. Ok. Vale. ¡Madre mía! ¡Otro! ¡Última oleada, señores! ¡Última oleada, chicos! ¡Vamos! ¡Última oleada! ¡Última! ¡Fénix! ¡Fénix! ¡Hostia, dragón! ¡Dragón! ¡Dragones, chicos! ¡Dragones eléctricos! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Eléctricos! Vale. ¡Dragón, dragón eléctrico! ¡Bueno! ¡Aquí! ¡Disparen, insensatos! ¡Dame, que quiero darme a un! ¡Joder! Cuidado con los dragones. ¡Ay, los murciélagos! ¡Hay que matar a los murciélagos rápido! Porque si no, contagian la peste. Te pillan la rabia los murciélagos, tío, y te la lían, cuidado. Vamos, 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 que cambiamos de era. ¡Señores! Cambiamos de cuidado, era. Queda la última, la última. Hostia, vienen un montón, tío. Vienen un montón de bichos, tío. Vienen muchísimos. Vienen muchísimos, tío. Vienen un maldito montonazo, tío. ¡Disparo un cañón! ¡Guau, guau, guau! ¡Hay un montonazo, chavales! ¡Me cago en la madre que les parió! Este es mi pájaro, tengo miedo a que muera mi pájaro, ¡Vale, chavales! ¡Lo tenemos, chicos! ¡La última, la última! ¡Seguid disparando, chicos! ¡Seguid disparando, ya lo tenemos! Vale, 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 vale. ¡Ya casi lo tenemos! Quitarle mucha vida al titán para poder calmarlo y tamearlo. Vale, 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 vamos, vamos. ¡Cañones! ¡La última, la última! Le voy a meter el tera. Me quedan muy pocas flechas, chicos. ¡Juan, vuelve, Juan! ¿No te ha ido Juan? ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! Tenemos que quitarle vida para calmarlo, chicos. Voy a por más balas, voy a por más balas. Los pájaros. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Mira esto! ¡Mira esto, chavales! ¿Lo pillamos? Los pájaros estos disparan con el control. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, chavales! ¡Dios, chavales! ¡Mírate en la mierda que voy! ¡Señor, no shoot aquí! ¡Mírate en esta mierda que voy, chicos! ¡Voy a tope! ¡Agarren eso, bicho, con los ganchos! ¡Ala, ala! ¡Fuego, fuego! ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¡Mírate la mierda que tengo, hostia! ¡Se refería a esto! Vale, tengo que vigilar la estamina del bicho porque creo que se muere, ¿eh? Me lo he encontrado ahí en medio, tío, ¿eh? No le quito vida. ¿Qué tengo que pegarle detrás? Tengo que pegarle detrás. Aquí, ¿no? Sí, aquí, aquí, aquí sí le hago. Aquí sí que le hago daño. Espérate, se me está acabando la estamina, ¿eh? Voy a dejarlo ya porque se me está acabando vente, la estamina. Vente, 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 corre. ¿En qué bichos? ¿En qué bichos? Que no los veo. ¡Aichi! ¡Aprieta el control! ¡Mira, muerto, 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 muerto! Vale, 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 quieren estos, quieren estos, chicos. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre! Pero. Sí, sí, píllalo, píllalo. ¡Póntate! Lo pillo, lo pillo, lo pillo, vamos. ¡Me lo ganaron! Vale, 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 vale. ¿Qué hago? Ah, vale, aquí, aquí, aquí. Ah, vale, que hay un botón para quitarlo. Ah, solo puedo disparar cuando estoy con la mierda esta. Hostia, que me quito vida a mí mismo. Tú, espérate, espérate, espérate. Vale, vale, hay que ir desde lejos, hay que ir desde lejos, ¿eh? Solo se puede disparar. Es que nunca lo he llevado este, tío, la verdad, no os voy a mentir. ¡Vamos, chavales! ¡Se puede! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Pillad los pájaros todos! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena, qué buena! Están todos disparando con el pájaro, tío. ¡Qué guapo, no! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Mola de la hostia, tú, tío! Voy a dar la vuelta a globo por aquí. Hay que tener cuidado con la estamina, chavales. Bueno, se ve una mierda con tanta nube, ¿Dónde le tengo que disparar para que hacerle daño? Creo que es en la ala, ¿no? Es en la ala, es en la ala. Vale, voy a dejarlo ya, voy a dejarlo ya, chavales, voy a dejarlo ya, El titán está a punto de ser tameado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está a punto de ser tameado! ¡Coger otro aquí, aquí!
Tienes que pillar uno de estos, es increíble. ¡No, Chur, coge otro! Mira. ¿Lo ves? ¡Tengo otro aquí, chavales! ¡Vamos, Chur, te píllalo! ¡Dadle al control para el turbo! ¡El control para el turbo! Mira, hay un montón de bichos, hay un montón. Mira uno. Vale. ¡Dame, dame! Sí, creo que hay que darle como por arriba, ¿no? Puede ser, a ver. Tiene un montón de sangre, fijaos, ¿eh? No sé si le estoy haciendo daño, ¿eh? Sí le estoy haciendo daño, sí. Sí le estoy haciendo daño, ¿eh? Sí que le estoy haciendo daño, ¿eh, chavales? Sí le estoy haciendo daño, sí. Vale, dale. Hay que disparar desde lejos, ¿eh? Hay que disparar desde lejos, chavales. Hay que disparar desde aquí, desde lejos, ¿eh? Sí, sí que le quita vida, sí que le quita vida, ¿eh? Sí que le quita vida, chavales, ¿eh? Vale, se le está acabando el turbo ya, la estamina. Voy a dejarlo aquí. Probalo, loco, está el pepino. ¡Todos al barco! ¡Todo el mundo al barco, chicos! Lasu, me he bugueado abajo. ¡Al barco, barco todos! ¡Todos al barco! ¡Súbanme, súbanme, que sigo aquí! Vale, vale, ¿qué pasa? ¡Está la jala! ¡Vamos, Lasu! ¡No puedes! ¡Que no llevamos! ¡Ha muerto mi puto lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Hostia, se quedó el agua! ¡Dios, qué susto! ¿Qué dices, brother? ¡Vamos! ¡Tameadísimo, hermanos! ¡Vamos, chavales! ¡Tameadísimo! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Vamos! ¡Cambiamos de la chica! ¡Siguiente! ¡Por fin cambiamos de la chica! ¡Escucharme! ¡Guardar ¿qué? Todas las cosas en las criopods, rápido! Lasu. Joder, chaval, me cago ya en voy, la ya voy, ya voy. ¿Puedo subir al titán, chicos? Tírate, 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 a ver. No, guarden, los huevos que me mato, seguro. Pájaros. ¡No, desgraciado! Guarda seguro los pájaros, que me, si no los quieres seguro poner. Que me muero si me caigo aquí. ¡Dame una mochila, Lasu! ¡Una mochila, corre! ¿Quién me ha pegado? Tú, cabrón, que mato. Casi me duermes, desgraciado. ¡Que te siga! ¡No, mochila! ¡Mío, mío, mío! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La gente de Vegeta está en la hélice! ¡Vegeta, mándalo a la piscina! ¡Corre, corre! ¡Está en la hélice del barco! ¡La gente de Vegeta, tú! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Mira, papá! ¡Estoy dando vueltas! ¡Mira, papá! ¡Estoy dando vueltas! ¡Como el que tiene más cosas! ¡Chicos, me estoy mareando! ¡Ayudadme, por favor! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buah, chaval! ¡Qué pasada de evento, tío! ¡Cómo molado, tío! ¡Vayámonos! ¡Vamos, que nos vamos, güey! Gran reconocimiento a Código Iguales, por supuesto. Código Iguales ha sido el que ha creado esto desde cero. Los que conocéis Ark ya sabéis que esto es imposible que estuviese en ningún servidor porque lo ha creado desde cero. Así que ya os digo que es una pedazo de máquina y ha programado esto él solito. No os digo más, compañeros. Estoy aquí, él solito. Esto es único, hermanos. Los que conocéis Ark y habéis tameado este titán mil veces, hermanos, mil veces lo habréis tameado. Esto, obviamente, no está en ningún servidor. Esto lo ha hecho Alex desde cero. Tenéis en los armarios de coger todo que nos vamos, ¿eh? ¡Nos vamos, vamos! Para que os hagáis una mínima idea, ha estado una semana haciendo esto, bros. Una maldita semana, bro. Código Alex. Código Alex es único, hermanos. Y es un chaval que no se le puede dejar escapar. Además, me edita los vídeos, así que ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Le voy a hacer un monumento a Código Alex. ¿Viste que están teleportando ya? ¿Están tepeando? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado? Ah, vale, ahora, 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 ahora. ¡Hola, qué guapo! ¡Qué guapo, tú! ¡Volvemos con el barco encima! ¡Aquí va, brother! Bravo, tío. Me encanta, tío. Con el barco. Volvemos con el barco. Viene con el barco, tío. Impresionante, bro. Impresionante, hermano. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. ¡Vamos, chavales! ¡Hemos tameado el titán, joder! ¡Vamos, chavales, joder! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¿Se va a quedar ahí? Pues no lo sé. Ahí se queda. Se quedará ahí, señores. Chicos, solamente quiero dar un pequeño anuncio. Hoy se abre el circo de Arcadia. Yo solo, hermanos, quiero dar un hipip hurra por Código Alex, que es el que ha programado todo esto. ¡Hipip hurra! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande!
¡Grande Código Ares, joder! ¡Te como toda la ¡Págame, rusito cerdo, marrano! ¡Dame dinero! ¡Paga, amoroso! ¡Paga! ¡Pegadle, amoroso! Vengan, que vamos a hacer fila y vamos a pagar, ¿vale? ¡Paga, drogadicto! ¡Paga, drogadicto! ¡Voy de primera! Solo se acerca al que vamos diciendo nosotros. No, el que se acerca, mete mano, disparo y se queda sin cobrar. ¿Está claro, no? ¿Y si te meto mano a ti, guapo? ¡Chucha se quiere ¡Chucha! ¡Hostia! ¡Uno! ¡Hostia! ¿Vale? Eso es lo que pasa si se acerca sin avisar. ¿Está claro? Excelente. Ari, ¿puedes pasar a recoger tu dinero? Gracias. Paso, paso. Paso, Pase, pase. Voy a pase. Coger esta de la derecha, no me dispares, Rosito. Sí. Una sola bolsa. Gracias, Ahora, atrás. Señor Noxu. A usted. Siguiente, Lemao.